Primera fila de la Salut de la SAFOR, Fem Salut, Fem Poble. es és l'eslògan, el, el lema, d'aquesta cita que tenim este pròxim cap de setmana, 31 de març i 1 d'abril, el lloc en el poliesportiu de Berreguard. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Ja hem vist, avui dediquem el programa a parlar íntegrament de salut. Eh, I això es porta a parlar d'aquesta cita que tenim aquest cap de setmana, que acabem de veure el cartell, però abans, en la segona part del programa, anem a aprofundir en el que podem trobar en aquesta eh, Fira Salut. Però abans volem parlar d'un programa eh, que estarà present, com no, en aquesta Fira de la, de la Salut, la primera Fira de la Salut a la nostra comarca. Es eh, sona el programa Camina i és que els pobles de la nostra comarca, o millor dit, la ciutadania dels pobles de la nostra comarca, caminen més que mai. I això què és? Salut és un hàbit saludable. Anem a parlar d'aquest programa i ho fem amb les persones eh, que ens arriben des de l'àmbit sanitari que m'acompanyen. Eh, Anna Ocanya, infermera comunitària. Anna, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Bea Grau, infermera familiar en Tavernes. Bea, molt bona vesprada. Bona vesprada. I completem la xerrada amb Marta Masuco, infermera familiar en Oliva. Marta, molt bones tardes. Bones tardes. Bueno, bienvenides a les tres. Eh, Luego, eh, contigo, amb tu, Anna, aprofundirem en esa primera Fira de la Salut, però anem a fer la introducció amb el programa Camina. Eh, com sorgís aquesta idea, Anna? Bueno, pues el, el programa La Safor Camina, ¿no? que tiene nombre el, el, La Comarca que Camina ¿no? sí. eh, y luego Cada Pueblo Camina esto surge, pues es, una, es un aterrizaje de programas pioneros que están en otras comarcas eh, La uh -huh. Ribera, por ejemplo, empezaron a hacerlo y nosotros lo aterrizamos pues, de acuerdo a nuestra, nuestras características de, como comarca, ¿no? Entonces aquí se aterriza como un proyecto intersectorial trabajamos, lo hacemos de manera cooperativa entre los ayuntamientos y el centro de salud uh -huh. eh, para hacer un proyecto conjunto Junto para trabajar la salud de las personas, ¿no? de la ciudadanía. Sí. Mm. Eh, es importante porque parece muy sencillo, muy básico el caminar, <laughs> pero tiene muchos beneficios. Eh, ¿Cómo se pone? Estamos hablando de la SAFOR camina. Eh, uh -huh. Los medios de comunicación vamos re recibiendo notas de prensa: Gandía camina, Miramar camina, Tavernes camina, Oliva camina. Eh, ¿Cómo se pone en marcha en cada, uh -huh. en cada municipio? Bueno, pues ha habido diferentes experiencias, la verdad. La, la, la verdad es que el pionero es el Gandía Camina, ¿no? que, que empezó incluso antes de la pandemia. La pandemia arrasó con todo, luego sí. se retomó. Y después Tabernes y Oliva. Pues se eh, cogieron el relevo y, y se, se, engancharon. Pusieron, se engancharon a caminar. Y ahora, bueno, pues han estado, ahora mismo están, me lo voy a leer porque para no olvidar ningún pueblo, pues San sí. Bar, Chalmoines, Miramar, Belreguard, Daimus, La Fonda en Carros, Villalonga y el lunes empieza el Real de Gandía. Ajá. O sea que 13 va... grupos de caminantes tenemos en este momento. Va sumando, sí. va aumentando la sí. familia. Va aumentando, va aumentando <laughs> la familia. Tenemos pues unas 250 personas caminando en la comarca mm. todas las semanas. ¿Y, y para incrementar esa cantidad que acabas de decir, eh, las personas que estén eh, viéndonos, escuchándonos, que, que digan, ¿cómo entro yo en el programa? ¿Cómo uh -huh. entra? Bueno, pues hay dos vías de entrada. Por una, de una manera fácil es, eh, yo miro si en mi municipio están haciendo el Camina y me, me apunto, o pregunto mi centro de salud o mi ayuntamiento. Y la otra manera que... Es la forma, digamos, en la que el, el programa va a esas personas que quizás más lo necesiten, es mediante la prescripción de su profesional de, de sanitario, profesional uh -huh. de la salud. Entonces tu médica o tu enfermera te prescribe que camines, que te apuntes al programa. ¿no? Entonces uh -huh. es una de las maneras de, de entrada. Uh -huh. Perfecto, o sea que no es nada complicado, es fácil. No, es, es pasar muy fácil. Es muy a fácil formar parte del programa. Sí. Claro, vea eh, Marta, eh, la pregunta para vosotras: ¿Cómo sería, cómo es un día normal del, del Camina? No sé. Pues como ha comentado Ana, la manera de, de que la gente pueda ir, pues a través de nosotros de enfermería, que en la consulta vemos que a esta persona le sería beneficioso, entonces se le recomienda que vaya. Pero que no hay problema si alguien acude al, al lugar donde salimos a caminar, que hay ah. dos sitios. ¿no?... Cada, ah. El lunes salimos del mercado y el jueves del polivalente, que está como a cada punta del pueblo, sí. para facilitar a la gente que viva cerca de un sitio o del otro. Puede acudir en ese momento y se le, se le apunta a la lista de la gente que sale a caminar. Uh -huh. Bueno, primero eso, pasa el monitor pasa lista y se apunta a la gente nueva que haya acudido y hacemos diferentes rutas. Para que no sea siempre la misma también, pues vamos a la playa o, o hacia la montaña y nada. Y a, a, a la vez que vamos caminando, pues si tienen alguna duda de salud, les vamos percatando algún problema o algo que le podemos derivar a otro programa como del cuidador, gente que cuida a gente mayor, pues sí. pueda derivarse de este programa. Ah. Y luego en Tavernes, que van un poquito más avanzados, ahora vamos a ver lo que hacen. Sí, en Tavernes vamos un poco más avanzados porque empezamos justo también el año, el año pasado. Entonces ya tenemos un poquito más de experiencia. Eh, nuestra experiencia, la primera edición que hicimos el año pasado fue muy beneficiosa, la gente se apuntó, pero un mogollón de gente sí. vino la primera vez. Eh, y sobre todo fue eh, más que eh, el prescribirse. El, el, el tema de apuntarse es una cosa, tiene que ser sencilla para que la gente venga, para claro. poder, eh, pues eso, que no tengas que hacer lista de espera, que tengas que llamar. Entonces, el boca a boca ha funcionado muy bien. Mm. Venimos a Tabernes y dentro de esas rutas saludables que hacemos en conjunto con un técnico de deportes del ayuntamiento, eh, a mitad de caminata, por así decirlo, solemos parar y hacer una pequeña intervención. Y en esa intervención pues hacemos un poco de promoción de la salud. Hablamos de temas que les, eh, temas que les preocupen, por ejemplo, el cuidado a sus mayores o el circuito eh, del 112, porque claro, en Tavernes tenemos las ambulancias allí en el centro de salud y muchas veces nos preguntan, ¿cómo puede ser que se tarde tanto? ¿Qué, qué pasa? Claro. Explicarles un poco el, el sistema para hacerlos también un poco más auto que sepan utilizar los recursos sanitarios que tienen. Mm. Eh, les hemos hablado de atragantamientos, cómo actuar en una parada cardiorrespiratoria. Les hemos explicado eh, cómo la salud mental, ¿vale? Cómo... programas que tenemos también en, en, en la comarca que se han puesto en marcha, Don Zoom, pues gente sí. que, que empiece con ese perfil que nosotros eh, percibamos porque eso también es importante, el papel de la enfermería en, en, en estas caminatas es eso, ir captando un poco las necesidades de, de nuestra ciudadanía y de realmente la gente que está a, a nuestro cargo. Ajá. Y muchas veces estamos sobre todo para escuchar, captar esas necesidades y, y poner pues lo que lo que podamos de nuestra parte. Así es. Bueno, pues vendría a ser una atención sanitaria ambulante, ¿no? En este caso Eso como es. aprovechar a la ley de libre, una consulta al aire libre. Claro, es que sí. no es lo mismo lo que te dicen en consulta, ¿no? Claro. Entre tu tranquilidad de tu mesa y te dicen no tiene que usted salir a caminar y te ven allí sentada en la mesa, pues no es lo mismo que claro, vamos a caminar, exacto, pero tú caminar y, yo, y, y vamos escucho, a caminar. Exacto. Que es importante que el paciente en este caso se sienta escuchado y que le donen esos consejos, prácticas, que es importante. Eh, bueno, ve que la experiencia está resultando. eh, està resultant molt positiva l'experiència, no? Gratificant. Sí. Sí. Eh, quin és el paper eh, que té la infermera d'atenció primària en este programa Camina? El paper de la Enfermera. Pues un poco lo que lo que ha comentado Bea, ¿no? Eh, la verdad es que el programa se enmarca dentro de esa estrategia de orientación comunitaria de la atención primaria, ¿no? Es mm. decir, de cómo trabajamos la salud fuera de las consultas, un poco lo que comentaban ellas. Pues cómo haces la consulta fuera del centro de salud, sí. cómo trabajas eh, a personas sanas y enfermas, a todas, mm. eh, y cómo trabajas desde esa desde esa visión de promoción de la salud, ¿no? De cómo mejorar sí. tu salud, no centrarnos en, lo, no. en la enfermedad sí. o en lo. O en lo <laughs> Vamos los, a la y, prevención, y, ¿no? ¿no? Exacto. Eh, promoción de la salud, me gusta ese eslogan. Sí. Porque es importante. El tinte cada vez, cada vez más present, que cada mes presente, que salen nuestros manos, han un tan sensible y básicos como es caminar, el que podemos aportar a la, a la salud. Eh, yo supuse, eh, ya, ya esté en la recta final de esta primera parte del programa, porque era pasar de Mantuana, eh, porque el programa Camina estará presente en esa primera fila de salud, pero eh, eh, supo, es la primera vez, vea, eh, que estáis en esta experiencia que tenéis como, como enfermeras, este tipo de. De programas que se sale de la, pues, de la rutina, ¿es la primera experiencia? Para mí sí, es la primera experiencia y me resulta positiva porque veo que es efectivo no solo a nivel físico, también a nivel emocional. La sí. gente que tiene ansiedad o necesita quedar reacciones sociales, o sea, el bienestar emocional, no solo el físico, que, el, que es saludable caminar, sino también al otro nivel. Sí. Y veo que la gente está respondiendo bien. Y les gusta y cada ve viene más gent, o sea, satisfactorio. Cosa, bueno, y sí. esperem que esta charla que estem fent servisca per a que l'agència algunos s'han terat que es informe i que i que s'apunte. Sí, eh, la primera fila de la salut de eh va ser ese primer encontre, no? Eh Ana de Tots els camins de la Safor, eh que és organizat, que recordem que esa primera filla tindrà lloc este cap de setmana. Sí, este cap de setmana el sábado per la mañana en el polideportivo de Belreguard, ...se van a encontrar todos los Camina de la comarca... ...y bueno, pues haremos una entrada eh, de cada pueblo, ¿no?... Y de ...lo que se trata es de, de poner en valor todos esos pasos... ...que han ido dando hacia mm. su salud, ¿no?, en realidad... ...y bueno, ten tendremos eh, diferentes talleres... ...relacionados con la actividad física, ¿no?... ...que es, no solo es caminar, sino que hay otras actividades físicas... ...para hacer ejercicio físico que beneficia a nuestra salud... ...y sí. bueno, hace como un, muestra un muestrario de otras cosas que podemos hacer... ...y bueno, ahí nos encontraremos... Haremos ahí alguna mm. sorpresa que no voy a desvelar. <laughs> y... Lo dejemos ahí. Quien quiera sí. saber lo que vaya, sí. que acuda. El Polideportivo de Bebreguar. Uh -huh. Bueno, pues vamos a poner el punto y seguido. Vea eh, Marta, eh, gracias por la Hola. visita. Eh, con vuestro permiso, me quedo con, con Ana para profundizar en esa primera fila de salud. Y, y gracias por ese trabajo, la implicación en ayudar a mejorar la salud de, de las personas. Gracias. Muchas gracias. Punto y seguid, para de Mara, de Al detalle de la primera fila de la salud en la Nuestra Comarca. Bueno, continuem parlant de, de salut, eh, ja hem despedit a Bea i a Marta, continuem amb Anna Ocaña, recordem, infermera comunitària del Departament de Salut de, de Gandia. Anna, vamos a profunditzar en esa Fira de la salut eh, que va a tenir lugar este fin de setmana. Fem salut, fem poble, en el poliesportiu de Beireguard. Així és que 31 de març i 1 d'abril. Cantefer, Anar, al Polisportivo de Barreguar, y allí sabrán que van a trobarse en cara que eh, Nema Fer una pincellada... del que ya ahora. Pero antes de aclarar, eh, la cuestión de que hablábamos antes del programa Camina, Ana, eh, un poco esos perfiles, ¿no? esos tres rasgos de personas eh, a las que va dirigido ese programa sí. camina, sí, ¿no? Comentábamos, ¿no? Que cualquier persona puede participar, por supuesto, todo el mundo le viene bien a hacer actividad física, pero sí que nos centramos en tres perfiles concretos, ¿no? En la soledad no deseada, en el malestar emocional y en, y en las personas que no hacen nada de actividad física, mm -hmm. ¿no? Como centrarnos ahí. Claro, sí, es importante, mm -hmm. sobre todo lo que decíamos, ese el sociabilizar, el compartir con otras personas, esa sí. estabilidad mental, ¿no? Que, sí. que supone que también ha quedado más evidente con el tema de la pandemia. Efectivamente, ha muy evidente. además sabemos que, que algo tan sencillo como la actividad física tiene una evidencia eh, eh, importantísima sobre los beneficios en el bienestar sí. emocional. La mm. capacidad de relación eh, se beneficia con la actividad física mm. y se trata de eso, ¿no? Perfecto. Vamos uh -huh. a profundizar, eh, pero claro, la pregunta es ¿por qué una vida de la salud? Habrán motivos. Sí, sí muchos, sabrás que hay muchos motivos. Bueno, pues creo que el motivo más importante es el de celebrar, ¿no? El de celebrar. Mm. Venimos de una pandemia, venimos en, de un momento muy complicado, tanto para las compañeras y eh, compañeros sanitarios, para la ciudadanía, lo hemos pasado mal. Y creíamos que era el momento de celebrar que hay un montón de gente, de colectivos, asociaciones, ayuntamientos, que están eh, trabajando por la salud, el bienestar o el bien común de todas las personas. Mm. Y era, ¿cómo nos juntamos todos y celebramos que estamos aquí y que? Y que hay un futuro por delante y que podemos ponernos a trabajar para mejorar todos ah, y todas. Y por esa razón de ser de la fila de, de la salud, que si vamos eh, Poliesportivo de Berreguar, 31 de marzo, 1 de abril, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues. Boca, eh, mucho hay mucho, hay mucha mucha cosa, mucha variedad. Pero es verdad que la Feria de la Salud tiene esa característica especial en la que lo que vamos a hacer es enseñar qué se hace en salud y de verdad en salud, es decir, qué hacen las asociaciones, qué hacen los colectivos, qué hacen las, eh, las comunidades, qué hacen los ayuntamientos, qué hacemos también eh, las personas sanitarias ahí. Entonces vamos a encontrar pues eh, mesas de experiencias donde se van a exponer experiencias comunitarias, eh, pues un comedor social, una comunidad energética que al final es el trabajo de de unas aso asociaciones o unos grupos de personas que trabajan por la salud desde ese enfoque global de salud, ¿no? Ah, de, sí. de mejorar no solo, el, no solo la ausencia de, de enfermedad, sino cómo mejora mis condiciones de vida, ¿no? Y mm. para, que eso incluye el entorno. Efectivamente. En el incluye pues eso, el relacional, la sostenibilidad, el medio ambiente, el, el, eh, cómo abordamos las desigualdades en salud, qué pasa en los territorios, ese enfoque de equidad, mm. ¿no? ¿Cómo trabajar eso? Luego tendremos mesa de mesas de salud. Eh, de la Estrategia Xarsa de de Salud, ¿no? que hay, unas, hay varios municipios en la comarca que trabajan por la salud y nos van a contar la experiencia de que hace una mesa de salud eh, en su municipio ¿no? para uh -huh. trabajar conjuntamente en las políticas, en los presupuestos, para enfocarse en la salud. Tendremos también eh, una experiencia de, de jóvenes que van a contarnos también cómo trabajar el bienestar emocional en los institutos, que son ellos mismos y ellas las que nos lo van a contar. Y bueno, y mientras tanto tendremos algunos talleres, talleres que, bueno, no los voy a desvelar, talleres <laughs> también interesantes. Ah, bueno, Habéis pensado en todos los segmentos de la, de la población. Sí. En cuanto, en cuanto a edad. Sí, edad, eh, género, mm. eh, y, y bueno, también eh, inquietudes, ¿no? Pero es verdad que están sí. contextualizando más en la participación, eh, sobre todo, la participación comunitaria. Mm. Mm. Eh, por lo tanto, eh, eh, a la hora de plantear esta fila salud eh, en el público receptor, ¿no? El, el receptor o participante, mm -hmm. eh, ¿a quién va dirigido? Podríamos decir. ¿A todas las personas a, ¿a quien va dirigido? Sí, sí. A cualquier persona, como persona individual, porque te puede interesar participar en alguno de los talleres o conocer las experiencias que a lo mejor están en tu municipio y no te habías enterado. Uh -huh. Porque ahí en la feria va a haber stands, ¿no? van, a, diferentes, eh, van a haber 24 mesas en las que uh -huh. asociaciones y ayuntamientos van a enseñar qué hacen. Pues desde sí. programas, actividades que hacen, pues eso por el por el bienestar y la salud eh, y como colectivo pues ponernos en red a trabajar, ¿no? Qué han, hacen en esta otra en este otro municipio, qué hace este otro ayuntamiento, cómo nos conectamos y podemos trabajar juntos, cómo habéis hecho eso, qué uh -huh. os ha funcionado. ¿Estáis satisfechas en, en la respuesta en cuanto a participantes, eh, gente que ha querido formar parte de, de esta primera fila de salud? Sí, la verdad es que... Sí. Ojalá lo hubiéramos hecho antes. Sí, <laughs> que lo hubiéramos hecho antes y, y bueno, esta es la primera. Eh, sí. Ya veremos si finalmente tiene el resultado que esperamos, que yo creo que, que va a ser bastante bueno. Y el año que viene la segunda. Mm -hmm. <laughs> bueno, invitamos a la gente que... Por que acuda, supuesto, ¿no? sí, Vamos sí, a recordar, sí. 31 de marzo, 1 de abril, uh -huh. en el Poliesportivo de Bayreguard uh -huh. estará allí esta primera fila de... de de salud. Efectivamente. Eh, bueno, el eslogan el, el lo tengo aquí, FEM Salud, FEM Poble. Eh, también muy directo, ¿no? El, sí. el lema. Sí, significa que si, como dicen, el lema que dicen en un grupo de personas que trabajamos por la salud comunitaria es que hace falta toda una comunidad para cuidar de una persona. Por lo uh -huh. tanto, si todas trabajamos por todas las personas, pues eh, alcanzaremos la salud. Así es. ¿Eh? Eh, bueno, vamos a recordar, eh, ya para, para ir acabando esta, esta charla, Ana, bueno, eh, te he presentado enfermera comunitaria del Departamento de Salud de Gandía. Vamos a recordar que el Departamento de Salud, eh, te, eh, territorialmente, comprende la SAFOR y más, eh, más poblaciones que están vecinas afuera, más allá del, del territorio sí. comarcal de, de la SAFOR, ¿no? Sí, uh -huh. Sí, comprende un trocito de la Baida Albaida. Sí. Eh, y la, bueno que es comarca no comarca de la Valdigna, no sí. es mm. verdad lo que pasa es que la safor digamos que como territorialmente nos nos, nos sentimos más identificados no sí. porque mm. pertenecemos ahí Pero hablamos, Pero de, hablamos de del, departamento departamento del departamento de salud de, salud de Gandía para, para que quede bien sí. claro eh, tú eres enfermera comunitaria lo de comunitaria que eso que es? Es, eso, ¿eso, eso es, que es la pregunta eso que es para que la gente <laughs> sepa de qué estamos hablando bueno, pues eh, las enfermeras de atención primaria somos enfermeras familiares y comunitarias, ¿no? Ajá. Entonces, la atención primaria de salud es atención primaria y comunitaria, es como el, ape el apellido materno, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, nos dedicamos también a trabajar la salud de las comunidades. Mm. Por eso ¿no? pues decía, como tú antes has dicho, eh, has añadido ese aspecto, digo, está relacionado con... Sí. Su perfil sí, sí. profesional. Sí, entonces al final de lo que se trata es de cómo dinamizamos esas relaciones en el, en el departamento de salud para que todas y todos nos orientemos en el mismo camino, ¿no? a trabajar la salud colectiva. no Así es, pues uh -huh. invitamos a la gente que este próximo fin de semana, viernes y sábado, acudan en familia, ¿no? Sí, en familia, sí, sí, que toda la problema. familia completa, toda la vaya. familia completa, por supuesto, llevará... a los mayores que no se los dejen también que <laughs> también se los traigan, ahí. sin problema, bueno, y que descubran esos talleres, ¿dí? sí, muy importante quería decir eh, la colaboración del ayuntamiento de Belreguar ha sido fundamental para llevar esto a cabo y sacarlo adelante porque mm. ha sido un trabajazo y, y lo están haciendo súper bien, mm. eternamente agradecidas. Así es, eh, para eso es la administración local, es la más próxima sí. y están para eso, para fomentar ideas eh, que surgen desde el ámbito territorial más, más próximo que es el nuestro el que tenemos aquí, el Departamento de Salud de, de Gandía. Ana, muchísimas gracias eh, por la gracias visita, por la doble visita y, y nada, nos vemos allí este fin Os de semana, espero. viernes y sábado. <laughs> Os espero. Gracias, Ana. Gracias. Pues ya han visto qué tiene que hacer este día antes este, día, este día, a acudir a la Polisportivo de Berregual para formar parte de esta primera fila de la Salud. Fem salud, fem poble a través d'esta primera cita i així contribuïm a que sigui un resultat més que satisfactori i al 2024 una segona fira. Però de moment, este cap de setmana la primera en el poliesportiu de Beirreguard. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i els esperem en el pròxim programa. De nou, eh, anem a parlar de la cursa de la dona de Gandia cada setmana que passa. Això significa que queda menys per a aquest 23 d'abril cursa de la dona en Gandia i en directe, com no podia ser d'altra manera, en eh, Teresa en esta casa. Bueno, ens tornem a acompanyar el mateix que la setmana passada com a president del Club d'Arletisme de Sa Forteica, Vicent Bosca. Vicent, hola de nou. Hola, què tal? I com a, també, representant del Club Organitzadora de la Cursa de la Dona, eh, Lídia Balada. Lídia, hola de nou. Bona esperada. Bueno, després de mar. eh, bueno, el 23 d'abril és la Cursa de la Dona, però primer, ha que presentar la en societat, después una presentació una de molt important. Eh, la casa de la marquesa serà la el de la presentació. Estò no? preparat? Sí, correcte, estò preparat. Després de maig ja ho tenim allí, eh, contem en tota la ciutadania de Gandia perquè lo que volem que siga un acte de ciutat. Esperem a tots els patrocinadors, a totes les carres públics de Gandia, a totes Semana Santa, Falleres, totes les associacions, veïns, en fin, vollem que siga com sempre. Ah. un acte molt, molt important dins del que és la ciutat, en la casa de la marquesa. Ah. Després, al finalitzar, bueno, primer que res, els presentadors seran, és de sempre, Purinalla i Xavi Blasco, ah. que són gent de la casa, dir que no són periodistes a l'ús, ah. són nostres, ah. són nostres, són socis, ja tenen el de, de la de la bueno, i això, ja, bromes a part, després al finalitzar farem un acte molt bonic, com sempre, ah. no anem a dir el que anem a fer, perquè n'hi ha sorpresa, com en tot en la vida, ah i després farem un, un xicot de vi d'honor, que esteu també tots convidats, i vamos, esperem que siga tot, tot un èxit, ah. I, i li diem, us queden dos dies només per a la presentació. Do, dos dies a soles, o sigui, sea, sí. sempre queden detalls d'última hora, però jo suposo que el gros ja està tancat. A quina hora serà? A les set i mitja, el dimecres 29 de març, a les set i mitja, a la Casa de la Marquesa, la presentació oficial de la Cosa de la Vicky Foods, que esta edició, per fi, després d'anys de, de pandèmia i tot, ara ja pareix que tot va en el seu camí, comença un any, acaba el mateix any i tot va perfecte. D'acord. Eh, set i mitja, a casa de la Marquesa, després demà dimecres, eh, és entrada lliure fins a completar l'aforament. Festa, passar-ho bé, bona companyia i després... Un vid honor i sorpresa que bisano ens ha dit tu es pots a passar algo de s'associació. Nada, 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 nada. No, pues bueno, no no va a insistir. Eh inscripcions. Namar sí. recordar que és fiss el dia 10 del mes d'abril. Sí. Eh, hi ha hi ha un canvi, canvi no. De sí, la veritat és que sempre intentem i, i volem que les dones s'apunten només prontes possible i ara el 10 d'abril canviarà el preu, o siga que han d'apuntar-se ja. Ah recordem, hi ha una web, dona eh, cursadeladonagandia.com, és la, Exacte, sí. la web, ahir està tota la informació per a conèixer també els punts d'inscripció als quals acudir per a, escriure's, eh, a replegar la samarreta, eh, que en arriba molt més còmoda que mai en aquest color verd. Eh, és important, tornant un poc a aquesta cita de després demà, aquesta col·laboració, llista de eh, col·laboradors llarga, llarga, perquè també fan possible eh, que vagi a créixer la cursa de la dona. Sí, ver, al final eh, la cursa de la dona té un aim, com tots sabeu, el Vicky Fuig, però darrere de la cursa n'hi ha un pressupost altíssim en el qual hem que cobrir i només es pot cobrir de dues maneres, diners i diners. Sí. Per què? Perquè és una cursa que és extremadament escara. És nosaltres el que fem és donar-li un servici de qualitat molt gran a la dona. Ah. Volem que, es, que ho sabeu vosaltres, n'hi ha una festa molt, molt important, però, clar, totes aquestes coses tenen que pagar i al final tenen que buscar l'ajuda dels de, de sponsors, de les institucions públiques i del sí. naming. N'hi ha una tasca impressionant darrere i un pressupost molt alt en la cursa. Mm -hmm. Però, bueno, estem preparats, portem molts anys en tot això, i nosaltres en dificultats, però al final ho aconseguim. Així és. Eh, entre tots fem la festa, sí. que solem, que solem dir. Entrenar més, dames, Lídia, esta setmana. Aquest que és dissabte també, setmana doble. El dissabte 1 d'abril serà l'entrenament a Oliva, un bon poble. Ah, sí, sí. N'hi sí. ha qui diu que és el millor poble de la Safó, jo no ho sé. Sí. No ho, sé. Pues el ho has dit di... tu. El dissabte 1 d'abril serà l'entrenament a les 10 del matí també en Oliva, això com comentava, a la part exterior del poliesportiu municipal, i el diumenge, el diumenge dia 2, serà també a Gandia, en el parc Joan Fuster, a les 10 del matí, en front de la Guàrdia Civil, a la zona que normalment es fan els entrenaments de Gandia. Sí. Pues Oliva i Gandia són les cites, els escenaris d'aquests entrenaments de la Cursa de l'Ona, per al motors de cara al dia 23, eh, Vicent, per acabar, eh, sigues tu, que, que, que anime, si alguna dona encara no s'ha escrit, eh, que no deixi passar més temps, no? No, 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 sobretot, mira, jo eh, fent un record familiar, la meva filla la tinc en França, l'any passat va ser la primera vegada que la va fer, uh -huh. i la va fer i va estar tres mesos plorant i posant-se les cançons de la cursa recordant a sa mare, Y yo me quedé en eso y convide a todos los mares, filles, yayes, cocines, cuñades, amigues. perquè de veritat que és un dia molt bonic i s'ho passaran fenomenal. I anime a les famílies que no van a fer-la, pares, germans, tios, que tots estiguin al carrer disfrutant de la festa. Doncs pues esperem a totes. I si alguna persona no l'ha convençut a Vicent, Ostres, remata. Pues, pues, poca cosa perquè se ficant els pèls de, de punta. Eh, també voldria fer referència al concurs de relats breus que van fer en els sí. col·les, en el que en una redacció una xiqueta comentava que eixe dia per a ella li recordava el Nadal els dinars de família després de la cursa, el que anaven a esperar al baix de casa de la iaia, que anava s'atia a la cosina i que xiren totes juntes, i la veritat és que és això. Com diu Purina, hi ha moltes voltes, és un comboi, és una festa, i la veritat és que és per a passar-se-ho molt bé, a banda de que s'aprofita i es fa esport. Bueno, en la ràdio, este grup mediàtic, Ràdio Gandia Ser, en aquest especial, oi por oi Gandia, que vam fer des de la plaça de Major, que va sí, estar allí, sí. vam tindre l'oportunitat, es va facilitar que eh, tres de les xiquetes eh, finalistes sí. o guanyadores en Gisguere, en Gisguere, en el... En, en directe, el seu relat breu i va ser... va ser espectacular mira si va ser bonic que hem decidit eh, guardar tots els relats però tots, és més ah. de doses que tindríem allí, anem a guardar-los tots en carpetes per coles, i perquè la veritat és que va ser molt complicat triar-ne 10 i d'aixòs 10, 3 que van ser els guanyadors. Bueno, veiem que ja s'acosta la idea de fer una enciclopèdia de res breus de la cursa de la dona de Gandia amb tota la participació que tenen. Sí, sí. Eh, Lida Vicente, eh, gràcies una vegada més per la visita. Seguim parlant. Seguim parlant, sí, clar que, que sí. Com Moltes com gràcies, com sempre, Vicent. grup Gandia, bon moltíssimes com gràcies. Sempre. I Allí especial a tu, Dani. estarem, i sobretot el dia 23 que estarem ahir. Això sí, el que dic jo, estaré sentat ben còmode parlant, parlant, parlant i veure com va i sí totes les dones que participen eh, com van passant per l'Avinguda de les Esclaves i és fantàstic portar-ho ahir a totes les cases, aquesta gran festa que es crea allí, aquest 23 d'abril i la podran viure així en Teresa Fort. Tanquem la finestra de la cursa de la dona però no tardem en tornar a obrir.